Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Hoy día tenemos un invitado muy especial en este Café Con. Estamos con Manuel Murillo. ¿Cómo estás, Manuel? Gusto de saludarte. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Tanto tiempo, Manuel, que no nos veíamos desde, bueno, del año pasado. ¿Verdad? No, nos vimos hace poquito. Sí, bueno, en la actividad del Canal 74. En el bingo. En el bingo. Sí, ahí estuvo. La tallerinata, sí, estuvo bastante buena. Manuel... bueno, hemos sabido de ti que estás incursionando en una nueva candidatura. Es primera vez que se realiza esto de los CORE a nivel nacional, porque este año en la quinta región no solamente estamos eligiendo diputados, en Santiago senadores y diputados, sino que también los CORE. Cuéntanos un poquito a la gente, edúcanos un poquito respecto a qué pasa, quiénes son los CORE, qué hacen, qué tiene, con qué tiene que ver de la vida diaria, con la señora Juanita, como dicen siempre. ¿Qué función realizan los CORE, digamos, en cada región? Bueno, primero agradecer al Canal 74 que me permitan estar acá y poder entregar un poquito de lo que está sucediendo en nuestra comuna, en nuestra región, en nuestra provincia. Se viene un cambio importante para Chile en general, porque la elección de los CORE es una elección que por primera vez históricamente, después de casi 20 años, va a ser decidida por la gente, por el pueblo en sí. ¿Y qué es un CORE en sí? La gente se pregunta, claro. Yo para hacerlo bien cortito le digo, un CORE es un concejal, pero con más atribuciones. Yeah. O sea, un CORE es un concejal que es capaz de sentarse con el intendente, estos 28 CORE que se eligen, se eligen 28, y van a tener que decidir en qué se gastan las plata de toda la región. El fondo que le llega al FNDR son de casi 70 mil millones de pesos, en donde este Consejo Regional va a tener que darle las priorizaciones correspondientes a cada una de las comunas que solicite recursos. O sea, un CORE es la persona que entrega los recursos, que entrega la plata en forma directa a solucionar los problemas inmediatos de la familia, en este caso de Valparaíso, Placilla, Casablanca y Juan Fernández, que me toca representar. Un CORE es además el que se sienta con el alcalde a construir en conjunto una ciudad un poquito más amigable, y hablo de todas las líneas de acción. Uno cuando dice yo voto con un diputado y le va a pedirle pavimentación, sede, cancha, un montón de cosas a los diputados, ahí la gente debe entender que los diputados están para hacer buenas leyes, para trabajar con leyes que favorezcan a las personas y a los ciudadanos, y los alcaldes están para hacer gestiones, los concejales también están para fiscalizar, y hoy día los consejeros regionales estamos además para fiscalizar, además para hacer gestiones, tenemos que aprobar los recursos que nos solicitan en este caso las autoridades encabezadas por el señor alcalde. Más o menos eso es como una atribución general de los CORE. Los CORE, cuando se les digo, son 28, es porque están divididos por circunscripciones, y Valparaíso está Valparaíso, Casablanca, Placilla, incorporada a Valparaíso, sí, y también la isla Juan Fernández, en donde ellos van a tener que elegir a 4 personas que van a ser los que van a estar juntos a estos 28 consejeros regionales, y van a tener que decidir dónde están las lucas, dónde se van a poner el énfasis en los dineros. Hay historia de cosas que se han hecho en otros consejos regionales que en donde la ciudadanía quizás no está muy informada de lo que ha pasado. Los CORE lo elegían antiguamente los concejales. Yeah. Los concejales se juntaban en toda la región y decían, mira, 4 concejales, yo quiero que Claudio sea mi CORE. Y por ende llegaba el concejal Claudio, el consejero Claudio ahí, pero dependía de esos 4 concejales que le dieron su aprobación o su voto. Como hoy día va a cambiar y va a depender de los ciudadanos, hoy día los ciudadanos van a poder decidir que este CORE que usted va a elegir va a tener que responder ya no a 4 personas, sino que va a tener que responder ante la ciudadanía, porque se reeligen cada 4 años. Ahora, un ejemplo. El año pasado, el CORE o el Consejo Regional aprobó 1.200 millones de pesos para el gasto del Fórum del Arte y la Cultura. Nos preguntamos los porteños, ¿en dónde están los 1.200 millones de pesos? Y no porque se lo hayan robado, sino que siento que esos 1.200 millones de pesos se hubieran podido gastar en otros lugares o en otras inversiones mucho más provechosas para la ciudad.
por ejemplo, salud, educación, pavimentación, temas sociales, culturales, gestión cultural, etcétera, no se hizo. Entonces, creo que cuando uno va a ser consejero regional, va a tener que decirle a la autoridad, en este caso a los amigos, decirle, no estoy disponible para poder aprobar ese tipo de presupuesto, porque creo que hay prioridades que hoy día hay que atacar principalmente. Otro ejemplo que pasó en el Consejo Regional pasado, le pidió, el Carabinero de Chile, le pidió que le regalaran un guanaco. Y el guanaco contó 250 millones de pesos aproximadamente, que el gobierno regional fue el que aprobó en virtud de un guanaco. No es que esté a favor o en contra de un guanaco, pero siento que las plata que se llegan a la región son para gastarla, bien gastarla, no mal gastarla. Y siento que fue un mal gasto porque el Carabineros de Chile tiene otro presupuesto. Tiene un presupuesto que ellos debiesen controlar y no está sacando la poca plata que nos llega a la región. Entonces, el Consejo Regional es valioso, es súper importante, porque usted, vecino, usted va a poder decirle a este Consejo Regional, yo necesito que me ayuden en qué, un mejor consultorio. Que mejoren, por ejemplo, aquí en Placilla, no existen salas de cuna. Las salas de cuna que existen acá son todas privadas. Existe un jardín infantil en Placilla, que está en la Escuela México. Tenemos una sola escuela o liceo, que en este caso es la Escuela México, claro, pública, y siento que debiese ser distinta. Debe haber una inversión polivalente para que, además que sea científico humanista, también tenga carreras técnicas. Uno debiese decir, el consultorio tiene una ambulancia y que ya está muy mal traer. Debiésemos preocuparnos que haya un mejor consultorio. Esa es una atribución del Consejo Regional. El CORE tiene esa facultad de poder decirle al señor alcalde, decirle a la autoridad pertinente del área de salud, educación, pídanos plata, pero pídanos plata que realmente vaya a llegar a la gente. O sea, en otras palabras, ustedes deciden dónde se gastan las lucas de la región y en este caso de este conjunto de comunas. Así es. Que está Valparaíso, Casablanca y la isla Juan Fernández. Así es. Me parece importante saberlo porque la gente no tiene mucha idea de, digamos, como esta es una nueva elección, una elección distinta, la gente no sabe, digamos, qué es lo que está escogiendo o qué es lo que está eligiendo como CORE. Cuéntanos un poquito cuáles son las tres ideas, fuerzas que tú tienes como para postular a este cargo. O sea, primero, Claudio, tú me conoces y mucha gente que me conoce. Yo estoy en política no por un partido, no por un tema ideológico, sino porque siento que soy un convencido que lo que esté en servicio público tenemos que hacer por convicción. Yo trabajo por convicción junto a mi familia. Yo soy scout hace 25 años, he sido presidente de mi junta de vecinos, he sido concejal de Valparaíso, por ende ya creo que tengo la capacidad técnica para poder defender, digamos, lo que hoy día Valparaíso necesita. Cuando me preguntan tres cosas fundamentales, lo primero, creo que hay que crear por primera vez históricamente una comisión de desarrollo social dentro del Consejo Regional en donde se discutan los temas sociales de la ciudad. Y no hablo solo de solo mirar a la gente más humilde, sino también mirar a la clase media, donde podamos nosotros mejorar la vialidad, el tránsito, podemos mejorar el tema del consultorio, la educación, etc. Un segundo tema importante. Los consejeros regionales además tenemos recursos para fondos concursales y apoyar a las organizaciones sociales de Valparaíso, incluido Placilla. Entonces también tenemos que ser capaces de decirle a nuestros ciudadanos que existen estos fondos y que sean bien distribuidos, que le lleguen a las instituciones, que no se la lleven solo las universidades. O sea, hoy en día las universidades se llevan esas lucas. Hoy en día casi el 20% lo entregan a las universidades para que hagan estudios científicos de tal tema. Yeah. Entonces creo que necesitamos estudio de nada para decirle, no sé, como centro juvenil necesita guitarra para que los chicos toquen folclore chileno. Necesitamos, no sé, un centro juvenil que tenga una radio comunitaria, instrumentos para la radio comunitaria. O sea, necesitamos una junta de cine, una sede, para la construcción de una sede o para que haga gestión cultural. O sea, hoy día tenemos que ser capaces de que este consejo regional sea participativo. En el caso personal, hoy día he tenido el placer de empezar a armar comités asesores de gente voluntaria que se ha sumado a mi campaña, en donde tenemos hoy día un comité asesor del área de salud, un comité asesor del área de educación, un comité asesor de los pueblos originarios mapuches junto a un grupo de lonco. O sea, hemos podido entender que este país va a cambiar en la medida que los políticos puedan entender y puedan saber escuchar lo que piensa la gente. Esa es mi misión hoy día en el Consejo Regional, además de fiscalizar
especialmente a la empresa constructora. Usted debe saber que una empresa constructora al Estado le cobra dos veces más que le cobra un privado. Es más caro hoy día construir con plata del Estado que con plata del privado. Eso no puede ser, porque el cemento vale lo mismo, el hierro vale lo mismo. Si no, ¿por qué? Ahí empiezan las especulaciones. ¿Será porque alguien entre medio lleva algún cariño especial? ¿Será porque se le demoran en pagar? Eso no puede ser en Valparaíso. Y eso en el Consejo Regional no lo tenemos que permitir. Manuel, cuéntanos qué organizaciones en estos momentos están entregando proyectos, participando de a lo mejor estas platas. Acaba de decir, por ejemplo, el caso de las universidades. ¿Y cuál es el cambio que necesitamos para que estas lucas, que estas platas, llámese para hacer cualquier actividad, como los mil tambores, como a lo mejor este Festival de las Artes, qué sé yo, se realicen precisamente en Valparaíso y por personas de Valparaíso? O sea, hay muchas instituciones que le piden al gobierno regional plata para ejecutar esta obra. Es más, en este minuto hay una obra, una feria intercultural que de los pueblos originarios este minuto en la calle Bella, en la Plaza Cívica del Paraíso, y eso está financiado con plata del gobierno regional. Como también nosotros, hay financiamiento que hicieron cuando se creó por segunda vez esta la Feria Gastronómica Internacional, en donde el municipio pide plata para poder ejecutar esta obra. Pero hay cosas que son insólitas que uno tampoco debe permitir. Por ejemplo, el año pasado nos solicitaron, bueno, yo me doy por hecho, pero al gobierno regional le solicitaron 50 millones de pesos para 5 minutos de juego artificial el 17 de septiembre del año 2012. Se gastaron 50 millones por 5 minutos. ¿Qué beneficio le trajo a la ciudad? No lo sé. ¿Y cambió? ¿Trajo más turistas? No lo sé. Pero siento que si esos 50 millones de pesos lo hubiéramos ocupado mejor, no sé, dignificar el empleo a los pobres PGE que trabajan por no sé cuánta plata, sacando de la basura a todos los porteños. ¿Qué pasó finalmente? Terminamos echando 40 trabajadores a los PG el año pasado, porque nos faltaron 40 millones de pesos para pagar el sueldo todo el año. O sea, ¿qué era mejor en ese minuto? ¿La autoridad política aprobar estos 50 millones por 5 minutos de juegos artificiales o otorgarle los 40 millones para poder complementar el sueldo que requerían los PG? Por eso cuando digo que hay que formar una comisión social dentro del Consejo Regional, que cuando se definan y se gasten las plata, la gente sepa lo que se va a gastar y para qué se va a gastar. Porque hoy día la gente no sabe. Yo busco hoy día que sea muy participativo. Bueno, me imagino que tus propuestas van en torno a lo que se quiere realizar, a la modernización, a los cambios que tú quieres poner. Pero para que la gente que está en su casa pueda ver y poder decir, mira, voy a escoger a esta persona y a esta no, ¿cuáles son las capacidades o tus atributos más importantes para poder convencer a la persona que está? O sea, yo le puedo asegurar que cuando nosotros nos llegan los listados de priorización de los fondos concursales, mi primer compromiso va a ser siempre apoyar a organizaciones sociales que trabajan y que mantienen una historia con la gente en su barrio, que en donde cuando quieran hacer algo o quieran ejecutar alguna obra social, se traje directamente con los jóvenes, los niños, las familias. Siento que las universidades tienen otro lugar en donde poder sacar recursos que no necesariamente sea el gobierno regional. Creo que tenemos que ser capaces de que los recursos lleguen a las instituciones que realmente los necesitan y que sean informados. O sea, y para eso hay que buscar los canales, este canal, hay que buscar las redes sociales, que la gente esté enterada de lo que está pasando realmente en estos famosos fondos concursales. O sea, la idea es que no solo en los fondos concursales, sino que además de los 70 mil millones de pesos que define este gobierno regional, siempre tengo una mirada con las personas, no solo miradas técnicas, no sacamos solo poner cemento en Valparaíso o Placilla. O sea, no nos sirve. Hoy día tenemos que cambiar la figura de que todo sea cemento. O sea, pavimentemos sí, el cemento en las calles, pero tenemos que hacer más plazas, más en donde la familia se pueda reencontrar. Necesitamos tener un consultorio digno, necesitamos tener escuelas dignas, o sea, necesitamos construir para que la gente se sienta cómoda. O sea, hoy día lo que hay que defender, lo que vamos a ser consejeros regionales, ya sea de un color político o de otro color político, que prime el color político principal, que debe ser la ciudad. Cuando nosotros prime la ciudad, recién vamos a entender la ciudad que queremos. O sea, no puede ser hoy día que después de tantos años
hoy día todos digan que Placilla debe ser comuna, y no es comuna porque los señores políticos no han permitido que sea comuna, o sea, no hay otro cuento, o sea, tenemos parlamentarios elegidos y que no han hecho nada para que sea comuna, tenemos senadores elegidos que no han hecho nada que sea comuna, tenemos una cantidad de candidatos que dicen que vamos a trabajar para que Placilla sea comuna, pero dura 2 meses que dura una elección. Y después los 2 meses, ¿quién se preocupa que sea comuna o no sea comuna? Eso me preocupa que la gente, ojalá entienda de verdad que no basta solo elegir del color político, sino que tiene que aprender a elegir del ciudadano que está dispuesto a trabajar por la gente. Mi compromiso es eso, mi compromiso es seguir trabajando por la gente, lo he demostrado con mis tantos, llevo 30 años trabajando en el mundo social, tuve 5 años siendo concejal de esta ciudad, y creo que hoy día mi apuesta es seguir creciendo para la gente. Porque uno se puede manejar bien, uno ha estudiado, uno podría decir, dejo la política, pero ese bichito social creo que te impide que tú dejes la política o dejes el mundo radial o el mundo de las comunicaciones, porque nos gusta, va más allá de cuánto ganas o cuánto no ganas. Manuel, y respecto a Placilla Urauma, ¿cuál es el compromiso de Manuel Murillo a esa cámara? Mira, yo lo primero, siento que Placilla es Placilla. Hoy día Placilla no debe distinguirse entre Urauma. Creo que todos estos muros que nos dividen, ya la historia de Alemania indica que los muros dividen. Entonces, primero decirles que Placilla es una sola y que están los amigos de Urauma como parte de Placilla. Creo que hay que trabajar desde Placilla para crear, desde el gobierno regional, para que Placilla también tenga su autonomía financiera en el trabajo. Y para eso hay que trabajar con una delegación más potente, con una delegación, un delegado de Placilla, que estén representados todas las instituciones sociales y nos pueda, en conjunto con la autoridad elegida democráticamente, pedirnos los recursos que sean necesarios. En el Consejo Regional se van a crear fondos disponibles a través de esta famosa área o comisión social, en donde mejoremos el consultorio. O sea, es indigno este consultorio de Placilla, y tenemos casi 47.000 habitantes en Placilla, y ya nos mantenemos el mismo consultorio con la misma ambulancia. Hay una propuesta hoy día de crear en Valparaíso en sí, que son 3 lugares que son consultorios completos que duran 24 horas, en donde no solo exista el tema de atención por 24 horas, sino también exista rayos X y laboratorio. El Servicio de Salud está tratando de que sea uno en Rodelillo, otro en Playa Ancha y otro en el centro de la ciudad, porque quieren descongestionar el Van Buren. No, esos 3 no deben ser, debe ser un cuarto y debe ser Placilla, o sacar del centro de la ciudad y poner a Placilla como uno de ellos. En el tema educacional necesitamos crear un liceo politécnico y una constructibilidad mucho mejor que el que tenemos hoy día. Y vamos a trabajar para que la CIA tenga la dignidad que merece tener, porque ya todo indica que van a tener que ser comunas. Pero no le creamos más a los que siempre nos han mentido. Creo que hoy día tenemos que apostar por algo distinto. Yo espero no equivocarme, espero volver 4 años más y decirle que todo lo que me comprometí con Placilla, con Casablanca, con Valparaíso, voy a cumplirlo. Y esa es mi gran labor. Tú has trabajado bastante tiempo, bueno, muchos años en la comuna de Valparaíso. El hecho, y eres conocido en Valparaíso. ¿Qué va a pasar cuando Manuel Murillo se presente en Casablanca y se presente en Juan Fernández? Mira, noticia buena. En Juan Fernández tengo un grupo importante de amigos de diferentes colores políticos que ayer me mandaron un video chat en donde la isla Juan Fernández, muchos amigos me van a apoyar. Pero van a apoyar al Manuel Murillo persona, no al Manuel Murillo político, no, o sea, la persona. Y eso para mí es fundamental. En Casablanca he ido, pero no he ido a mentir. Yo soy un allegado hoy día de Casablanca. No puedo decirles que yo los quiero mucho, los amo, y si me tengo un hijo le pondré Casablanca, porque siento que uno no debe estar mintiendo, pero mi compromiso, así como lo he hecho con Valparaíso, creo que lo voy a hacer con Casablanca y por supuesto con Placilla, que es la ciudad que yo vivo cerquita de Placilla en Camino a la Pólvora. Entonces creo que tengo mucha cercanía con Placilla. Pero para ser bien concreto, o sea, más que hoy día comprometerme con la gente, decirle que yo voy a seguir siendo lo que soy. Voy a ser un servidor social, con convicciones, consecuentes y dispuesto a trabajar por mi ciudad o por la ciudad que me representa. Y ese es mi compromiso. Yo creo que, para empezar, nosotros, bueno, llegamos a Casablanca, la gente de Casablanca te está conociendo,
Así que mándales un saludo. Bueno, los amigos de Casa Blanca, decirles que mi nombre es Emanuel Murillo, soy un primero que nada, soy un dirigente social, he sido dirigente político por muchos años como concejal de esta ciudad. No creo en la política partidaria, soy un convencido que a través de los partidos solo se manipula el poder. Creo que los ciudadanos son los que tienen el derecho a definir, no los partidos políticos, quiénes son sus candidatos. Me costó ser candidato porque muchos no querían que fuera candidato, los príncipes de la política, los señores de la política, pero acá estoy para dar la pelea junto a mi amigo, junto a mi familia, y decirles que van a tener una autoridad disponible. Le hago el ofrecimiento desde ya. Nosotros tenemos plaza entretenida, tenemos una cantidad de cosas que hacemos con los vecinos de Valparaíso y La Silla. Hace mucho tiempo, antes de ser concejal, cuando fui concejal de Valparaíso y cuando dejé de ser concejal de Valparaíso, ofrecerlo a Casa Blanca disponible en mi página Facebook, Manuel Murillo Ciudadano. Intégrense ahí y vamos a estar haciendo una labor en conjunto, con el compromiso primero de siempre con la gente y después con los partidos. Manuel, un tema importante, tú me contabas antes de la entrevista, y esto es una evidencia, tú estás trabajando en una fundación. Cuéntale un poquito a la gente de qué se trata, qué es lo que qué ve, qué trabajo, qué tarea realiza esta fundación. A ver, yo hace del año 2001, yo nací en un sector muy vulnerable de esta ciudad que se llama Monte Dónico. Fui un estudiante, estudié Derecho que no he terminado, y además una carrera de Ingeniería y Administración Pública. Ahora, el compromiso social que yo he tenido siempre con estos sectores vulnerables, que los que se criaron, nacieron conmigo, muchos jóvenes, muchos padres, se fueron por el tema de la droga, especialmente la pasta base, y lo que instó a mi familia y a mí era poder ayudarlos primero en darle afecto, recoger a estos jóvenes, a estas familias que existen, y poder trabajar para que ellos se puedan rehabilitar. ¿Cómo nosotros los rehabilitamos? Tenemos profesionales de esta fundación que los atiende, los acoge y los llevamos a algunos centros de atención, ya sea en Los Andes, antiguamente estaban en La Cruz, La Calera, porque en Valparaíso no existe, digamos, el tratamiento o rehabilitación para la persona adicta a la pasta base, pero lo hacemos a través de esta fundación. Es gratuito, no hay costo. Solo nuestro único objetivo es que la gente entienda que hay un grupo humano de personas que estamos disponibles para ayudar en este tema tan sensible que es la droga. Manuel, las personas que quieren comunicarse contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Primero en mi página Face, Manuel Murillo Ciudadano, y en esa página Face entregamos mucha información de las cosas que hacemos como persona y como institución y como grupo de amigos, ya sea de la fundación, ya sea de esta plaza que tenía, ahora el tema de campaña que usted no quiere coyunturar solamente. Pero estoy disponible para servir, para ayudar, y espero que ustedes puedan confiar en mí. Bueno, Manuel, queremos agradecerte por tu asistencia, por el hecho de poder estar acá con nosotros conversando, y agradecerte que puedas comunicarte con la gente que está al otro lado de la pantalla, como decimos siempre. Y bueno, espero que no sea la última vez y podamos seguir conversando otros temas importantes. O sea, yo voy a volver acá en el proceso de la campaña, y después les aseguro que voy a volver cuando sea consejero regional, y donde me inviten yo voy a ir encantado, y todo lo que yo pueda servir y ayudar estoy disponible, como decimos los scouts, siempre listo, y voy a estar siempre listo para trabajar. Ok, y por supuesto nos volvemos a encontrar la próxima semana con otro Café Con. Que lo pasen bien. We'll be right back.